Garofalo. Y yo digo, ay, Garofalo, por favor, seguí mandando mis botellas. Tengo que bajar. Qué cara, estás preciosa, Carmen. Muy bien, ah, feliz. ¿Cómo estás trabajando? Qué maravilla, sí, porque estás haciendo gira además. Estoy haciendo gira con Santiago, por todo el país. Por todo el país. ¿Los dos solos están? Los dos solitos, ah, y ahora nos vamos a Córdoba y Santa Fe, pero todo alrededor de Córdoba y Santa Fe. No hacemos solamente capitales, hacemos pueblitos hermosos. Mirá y este, nos va muy bien. Está divina, dé una vueltita. Mira el anillo, mire el anillo. Ay, sí, con honra, ¿esto con honra fue? Con honra, nada. Nada de honra, me parece muy bien, nada de honra. Dé una vueltita porque está preciosa, señora. Muy mona. ¿Cómo bailaste, Carmen? ¿Cómo bailé? ¿Cómo bailaste? Volví a bailar. ¿Y qué pasó? Y el cuerpo tiene memoria. Claro, claro, sí, el cuerpo es verdad. Tiene memoria. Sí, sí. ¿Te costó al principio o no? Me costó un poco al principio, claro. Los trucos, especialmente, claro, porque claro. Yo soy una mujer muy grandota y estaba con 9 kilos más. Mirá vos. Y el chico que me tocó, Cristian Ponce, que nos está viendo. Que ganó, le mandamos un beso enorme a Cristian. Sí, que lo quiero mucho. De Mechongué, ¿no es? De Mechongué, vive en Mar del Plata. ¿Le entregaron la casa? Todavía no están en eso. Ya están buscando casa. En Mar del Plata. En Mar del Plata. En las afueras de Mar del Plata, él vive en un galpón. Mira, vos. Sí, lo veíamos. Le mando un beso eso. A la familia también. Le mandamos un Pero beso. Pero yo hablo todos los días con él. ¿Ah, sí? Hemos quedado amigos. Qué lindo. Porque eso. Además de ser un gran bailarín, es una gran persona porque es muy humilde. Muy humilde, sencillo y. Qué bien bailaban los dos. Sí. Hay una maravilla. Bueno, al empezar fue duro porque levantar este cuerpo, imagínate. Carmen, yo estoy maravillada de cómo bailan todos los actores. ¿Viste? Y los no actores también, los aficionados. Pero la obra que hacen es maravillosa. Es maravillosa. Aunque nos peleemos, aunque discutamos. Le podemos hablar en la mesa sobre esto. Es maravilloso. Vaya a la mesa, señora. Bueno, yo enseguida estoy. Ahí está, tiene su lugarcito. Recibimos ahora, señores, una belleza. La señorita Emilia Attias. Adelante, Emilia. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! ¡Hola, Emilia! ¿Cómo estás? Dos besitos, pero mirá el look que se ha hecho. Mirá cómo se ha luqueado. Mirá. ¿Y preparaste rubio? ¿Qué vas? Está rubia, mirá. ¿Me tení? A ver ese peinado. ¡Qué bárbaro! Está muy bien hecho esto, ¿eh? ¿Viste? Daniel, ¿tardaron mucho o no? Increíble. ¿Y la ropa quiere decir de quién es? Sí, de Lucrecia Gamundi. Esto es un vestido increíble, porque la verdad se puede hacer pollera larga, pollera corta. ¿Sí? Vestido corto. Ajá. Variar con el azul, bueno, nada. Yo estaba vendiendo un vestido, pero no lo voy a empezar a jugar porque si no los muchachos van a estar todos contentos. Los zapatos de Chloe Nar. Mirá los zapatos. También. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es? Ah, esto me lo hice yo. ¡Ay, qué gracioso! Es yo una pensé, es se equivocó, una se puso un zapato, uno distinto. No, unos no, zapatos, es una muñequera, una muñequera que me la puse en el empeine, de encaje negro. Mirá vos. Con una pulserita de strass muy azul. Muy graciosa. De Luna Garzón, igual que los aros. Los aros, haciendo juego, la carterita, todo el anillo, todo. Divina. Y tiene un mitón acá, un... Sí, esto también es se llama como mitón, la esto, una muñequera. Claro. ¿Cómo bailaste ayer, Emilia? ¿Cómo bailaste ayer? ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! ¿La vieron, chicos? Una maravilla, rock. ¿Eh? Es que ¡qué me rock! Encanta, ¡qué bárbaro! ¿Qué puntuación tuviste? ¿Eh? Muy buena. ¿Qué la ojos? Verdad que sí. Hágale un plano de ojos, director, por favor, Lucase. Hágale un plano de ojos. Mire lo que es. Mire la maravilla. Mire la maravilla. Las pestañas. ¿Ve lo que es el maquillaje? ¿Viste qué lindo que es? Sí, ¿quién te maquilló? Mauricio Cataray. Muy bien. Siempre. Muy bien. ¡Qué piel! Bueno, vaya a la mesa, preciosura. Gracias, mi amor. Díganme, chicos, decime, Sergio. Uno solo, un besito solo. Uno solo, como para la entrada del editor. Bueno, preciosa, qué belleza, ¿no? Gracias. Ay, qué bonita, qué bonita. Vamos a recibir ahora, señores, a una actriz, conductora, bailarina, excelente, la señora Reina Rich. Adelante, Reina. ¡Ay, qué juvenil! Otra con un cuartito. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? Mirá qué cuerpito. Che, ¿cómo hacen estas chicas? Mirá lo que es. Mirá este cuerpito. Muchas gracias. Mirá, cuerpito flaquito, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos ¿qué? Haciendo teatro, claro. Estamos bailando mucho, entonces la silueta... Inaugurando academias, ¿eh? Ay, sí, claro. El lunes abrí en Palermo, bien, la escuela bien, nueva. ¿Eh? ¿Querés decir dónde muy está? Contenta. Porque yo no sé que está en Palermo. Es no... en Charcas, casi esquina La Prida. 823-9579. No sé que lo va a decir en la mesa, nos adelantamos ahora. Bueno, Reina, felicitaciones, ¿eh? Muchas, porque pero muchas gracias. Bueno, ya en Mar del Plata nos hemos visto y voy es una necesitar otra reliquia.
Ajá. Mirta me regaló una cartera divina que la tengo sí. como reliquia en mi escuela de Belgrano, sí, que este sí. año cumplió 10 años. Uh-huh. Y ahora estoy poniendo... me habías pedido que guantes me habías pedido. Te pedí ¿no? lo que quieras. Sí. Yo pedí una reliquia yo tuya porque yo siento que la energía de la gente sí. talentosa le impregna al lugar sí. su energía. Entonces me hace feliz. Te voy a mandar unos guantes, después dije, no, le mando esta carterita. Bueno, preciosa. ¿Quieres decirle gracias. Quién es lo que tiene puesto? Es todo mío, comprado en New York. Bueno. Zapatos regalados por mi amiga Teresa. De Jill Maker y vestidito también. Precioso el vestido. Muchas Después gracias. Contamos nuestra anécdota del otro día. Ay, sí, pensé que me había dado la cara con un hombre. Fue muy gracioso. Después lo contamos en la mesa, ¿eh? Muchas gracias. Vaya a su lugar, señora, ¿eh? Que están divinas todas, ¿eh? Y la señora que viene, actriz, conductora, está haciendo en teatro Los Locos Mandan en el Broadway, ¿no? Y Bailando un Sueño y hace radio además en la 950. La señora Moria Kazan. Adelante, Moria. ¡Ay, qué bonita! ¡Felicidades! Muchas gracias. Miren qué belleza. Hola. ¿Cómo se han venido, chicas? Pero como corresponde, qué belleza, mirá, mirá, qué bonito. Hola. Qué lindo mirá. Esto. ¿Te Moria? Gusta Muy Pablito bonito. Bataglia? Muy, a Bataglia, qué rico, me encanta. Pablo, todo Bataglia ya estoy. Es un legrán. Tan chiquitita ella, está ¿viste? Tan granejo, ¿no? Graneca con la piel, sí. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Igualmente. Bueno, ¿cómo bailaste ayer? Acabo de decir a ti hacia vos, qué maravilla. Moria, yo sabía que bailabas, pero realmente me sorprende. Hay que bailar, ¿eh? Hay un redescubrimiento. Un rock hay que bailarlo. No, obviamente, pero lo que pasa es que la gente, la poca, o sea, en el teatro, aunque sea un exitazo como el que tenemos con Nito desde el verano, sabemos que la cantidad de espectadores, qué sé yo, es un punto de rating. Sí, seguro, en toda claro. una temporada. Sí, sí. Así que imagínate potenciado por el rating que tiene el ciclo de Showmatch. Sí, sí. Fabuloso. Es muy lindo de tu parte haberlo hecho. Sí, tuve que despojarme de mi ego y de... Cuando me llamó Tinelli, hablamos como una hora un día. Yo dijo, cuando te vi en la fila ahí al final, dije, ¡pobrecita! La casana. Una cosita, pero no, absolutamente despojar. Digo, mira, Marcelo, si me puedo despojar de mi ego, que es mucho, son tan yoica, y si me puedo despejar de mi estelaridad, que es mucho más que mi ego, lo hago. No, una maravilla. Y pude. Mirá qué resultado. Pero pude sin ningún esfuerzo. Vos sabés que ganaste puntos en el Pero mira, público, cero sí. conflicto, cero sí, divino. Sí. No, estoy feliz. Lo que pasa es que me emociono conmigo misma. ¿Y por qué tengo... dicen que está arreglado, che? Que está... Ah, porque ahora lo hablamos en la mesa, ¿querés? ¿Lo sí, absolutamente, pero te quiero decir, cuando me veo, sí. cuando me veo ahí en una fila con todas, tipo línea de coro, lo gané con esfuerzo. Con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo mío. Esfuerzo personal. Abriéndome de piernas en el teatro. ¡Ay, qué susto! Haciendo gran ecar en el teatro. Gran ecar. Mucha apertura de piernas en el teatro. Qué graciosa, qué sí. bueno. Nos vamos a la mesa, bueno, pichona. Señores, no se pierdan este programa con estas cuatro divinas mujeres, talentosas, graciosas, encantadoras y triunfadoras, las cuatro. Las cinco, va. Chao, vamos a la mesa. Legrand, la señora Moria Kazan, actriz, conductora. La señora Reina Rich, actriz, conductora, bailarina. La señora Carmen Barbieri, actriz, conductora. La señorita Emilia Atías, modelo, vedette. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, me encanta tenerlas hoy acá, me encanta, están divinas placer, las cuatro, placer, divinas, placer. Buenas tardes, también. ¿Cómo está Hernán? Qué siempre ¿no? mesa, Hernán, ¿qué tenemos hoy? Carpaccio Gran Martínez. Qué rico. Ay, y después risotto, ¿no? Risotto de espárragos y tomate Y tomate fresco, secos, y de postre mousse. De queso con fruta. Muy bien, muchas gracias, Hernán. No, muy amable, todo. Gracias. Es como algo light, amiga. Algo light, ¿no? Sí. ¿No? Esto es light. Esto es light, sí, sí, ¿tanto te cuidas? Y me cuido, pero no, no, no lo coloca con la... No, nunca más me peso ni nada, pero
Sí. ¿Cómo cada 3 horas? Ah, sí, mirá vos, no, cada 3 horas. No, comida suculenta. Liviano, claro. Siempre, antes, como los bebés, antes de 3 horas me agarra como una barrita, una ensalada. Comer, comer, comer seguido. Que quemás mucho más las grasas del organismo. Yo desde que hice la modificación del cuerpo, como que me achiqué, ¿viste? Yo soy al revés. A medida que la gente se hace más grande, se hace más ancha. Claro, yo al revés. A medida que me hago más grande, me achico. Me achico en el sentido... Sí, no de largo, por suerte. No, 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 como que me gira. Sí, te estilizas. Bueno, les cuento que el restaurante El Faro de Hilton, Buenos Aires, de la mano de su jefe ejecutivo, Guillaume Bianchi, diseñó un menú totalmente renovado para degustar con los 5 sentidos. Bueno, chicos, chicas, perdón, señoras, mucha pelea, mucha discusión. No, no hay tanto. Con el jurado, ¿sí? Ah, yo estoy harta de ir a hablar. Los medios. Estoy cansada de ir a hablar de esto. Y el público también se pelearon. ¿Viste lo que le dijeron al público? ¿Está armado o no está armado esto, Carmen? No, no, no está armado. No, no está armado. No, no me refiero a eso. Yo creo que tanto cuando... O sea, el baile tiene una gran... El show es un big show, es un gran show. Sí. Creo que es el más importante en este momento de la televisión argentina. Ah, pero sin duda, Sin duda, por la estelaridad, por las figuras, por lo que conlleva bailar con un compañero por un sueño. Pero después todo lo que se genera alrededor, que está bueno, pero cuando se empieza a bardear, me parece que también, le digo, todo el mundo se pregunta, pero está armado, le quita verdad. Claro. Le quita se verdad corrió la voz, por ejemplo, que vos en tu contrato tenías una cláusula donde tenías que ganar sí o sí. De ninguna manera. Yo no puedo hacer un contrato de esa manera, porque estaría, primero, si yo hago un contrato, con condiciones de pronto más favorables que otras personas, eso corresponde a tu trayectoria y al contrato. Yo jamás podría hacer un contrato donde yo determino llegar a la final o algo, porque si yo no puedo sostener por una votación pública o del jurado, si yo bailo mal o hago las cosas mal, el jurado no me puede poner 10, ni 9, ni 8. Me tiene que nominar al segundo programa. Claro, ¿Cómo hago para sostener 3 meses casi de programa? Yo creo que la condición, y no sé si será así, pero es lo que yo entiendo sin saberlo. Yo creo que Moria tal vez sí arregló cobrar hasta el último programa y me parece perfecto, pero eso no pero es... Pero eso no tiene nada que ver con el ciclo, llegar a la final. Creo que es el malentendido, porque no es lo mismo alcanzar programas. A mí me parece casi una falta de respeto que se me diga que yo soy una mujer que arreglé eso. Ha salido publicado. Por lo menos, por ejemplo, también es una falta de respeto. Yo lo comento para que lo aclare. Perdón. No, 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 totalmente. También es una falta de respeto que se comente que el jurado... Tiene la preferencia a Moria porque le tiene miedo a lo que puede contestar. Eso no lo oyes. Vamos a tener miedo a nadie. Claro, claro. Si yo hablo por mí. Bueno, si yo no te pongo 20 porque no lo tengo. Porque cuando está genial, si tuviese un 20 le pondría un 20. Sí, no, pero a mí me parece que... Le he puesto un 8. Lo que pasa con Carmen, que Carmen me dice, me ha dicho a mí que lo que a ella le emociona mío, que si no me hubiese bajado línea desde otro lugar, es mi bajada de línea de ser una chica de coro. El primer día yo la vi en el montón. Una chorus girl. Soy una chica de coro. La vi paradita en el final, ¿no? Todo el elenco. Y ella era casi última, pero paradita... Quietita como una bailarina. Pero una cosa que nunca hice en mi vida. Emocionó verte. Porque ella no fue nunca chica de montón. Ella nunca fue chica de una línea de... Yo entré al teatro. En tu carrera nunca. Eras un bebé cuando debutaste como primera vedette en la revista. Ni siquiera hice una prueba. Hice ya... Además, señores, baila bien, muy bien. Entonces, no le van a poner un puntaje alto si no lo merece. Pero lo que estoy diciendo es... Pero como es emocionante verla a todas chicas. ¿Cómo diría? Perdón, querida. O sea, como es evidente, porque estar en televisión tampoco podría sostener lo que dijiste Evidente, vos. No se puede sostener. Yo quiero aclarar algo, porque como soy jurado en este momento, por las cosas que yo le digo a Moria, que la admiro y todo, con esto no estoy determinando que ella va a ganar, o que es mi preferida, o...